En cumplimiento de las últimas disposiciones de la Procuraduría Regional de Santander sobre sanciones a concejales en ejercicio por haber aprobado un proyecto de vigencias futuras, ya se formalizaron las respectivas renuncias, como es el caso del presidente del Consejo Municipal de San Gil, Henry Chaparro, y el concejal Armando Villar, quienes tramitaron su dejación del cargo ante el alcalde designado, tal como consta en este documento. Ante las renuncias presentadas, el primer vicepresidente de la Junta Directiva, Juan Carlos Sánchez, asumió el cargo de presidente encargado, mediante acuerdo mutuo con el segundo vicepresidente, concejal Freddy Alexander Rodríguez Ediel. El procedimiento se hizo según lo estipulado por la normatividad. Según lo que es el reglamento interno del Consejo, al renunciar el presidente, y como se hizo por el artículo 53 de la ley 136, en la cual dice que el presidente al momento de renunciar lo debe hacer ante la mesa directiva, el señor Henry Chaparro presenta la renuncia y el vicepresidente, que es Juan Carlos Sánchez Rodríguez, pasa a asumir todas lo encargado por parte de la vacancia que existe en este momento. Otro de los concejales que presentó renuncia fue el corporado Armando Villar Torres, de quien el nuevo presidente explicó la situación. Indica que Villar Torres incluyó su renuncia en el mismo documento, pero con la particularidad de... El concejal Armando Villar Ruiz presentó también, junto con el concejal Henry Chaparro Rincón, la renuncia a la curul, que es muy diferente lo que hizo el concejal Henry Chaparro. Que el concejal Henry Chaparro presentó fue renuncia ante la mesa directiva, no por la curul, sino por la mesa directiva, fue para lo de la presidencia del consejo. Ellos presentaron una renuncia formal a la curul, tanto de Armando Villarriz, perteneciente del Partido Liberal, como del señor Henry Chaparro, perteneciente del Partido Convergencia Ciudadana. Las renuncias recibidas se adjuntan a las resoluciones emanadas del alcalde, donde se aceptan las dimisiones, documento que pasa a la Registraduría del Estado Civil, donde se resolverán quienes tienen derecho a ocupar los cargos de los concejales que renunciaron. Llega esta resolución al Consejo Municipal, en lo que Juan Carlos Sánchez Rodríguez y Freddy Rodríguez Ediel mandamos la vacancia absoluta a la Registraduría, para que de esta forma, por parte del registrador, se emita un comunicado para que los señores, los cuales no fueron elegidos, que es del Partido Liberal, el señor Israel Torres Chacón, pasaría a ocupar el cargo de Armando Villarruiz, y Carlos Dulcey, de Convergencia Ciudadana, pasaría a ocupar el cargo del señor Henry Chaparro Rincón. Si se presentara en negativa de aceptación, se llevará a cabo de nuevo el proceso de remisión de documentación a la Registraduría del Estado Civil, anotó el presidente encargado del Consejo Municipal de San Gil.